Hola, hoy les quería mostrar que me parece que es una buena idea para hacer el abono casero. Ahora, por supuesto, tiene que ser en época de o que hagan algo que genere cenizas, o si no, cuando hace frío, que uno hace fuego para combatir el frío. Y bueno, y miren, esto con la ceniza. También podría ser, no he probado con el aserrín, porque también el aserrín se usa para hacer el abono. Pero con la ceniza, como verán, no hay bichitos. Que muchas veces he leído he escuchado en otros videos que dicen que a veces no hacen abono porque se vienen muchos bichitos. Bueno, con esto yo lo he estado haciendo como una semana. Imagínense por dónde va. Miren todo esto. Esto no tiene hueco, este balde no tiene hueco. Porque he estado juntando todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a utilizar para compost o abono, porque no tenía todavía los huequitos que sí tengo ahora en este balde que encontré. ¿No es cierto? Que tenía que hacerle el huequito, que lo quería usar para otra cosa, pero lo voy a usar porque está bastante lindo y grande. Y a la vez vamos a usar la de macetón. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Fui juntándolo en este balde, que no tiene huecos, y el tema era que se podían venir los bichitos. Pero como yo justo con este frío que está haciendo, todos los días hago un poco de fuego, brasita para los cachorritos, que se llevan las cachorras, todo. Como tengo una estufa que llega solamente a la cocina. Entonces, los demás lugares estamos con mucho frío. Entonces, al hacer ceniza, como no es tanta la ceniza, miren cómo lo voy mezclando. Ya les mostré en otro video, pero yo les voy a mostrar ahora con más detalle, porque miren cómo revolviendo abajo, ahora sí me gusta revolver, ¿ven? Porque esto es algo que, o sea, es como para revolver esto. ¿Ven? Esto es lo del fondo. Miren todo lo que ha quedado. Son más o menos como una semana que he estado llenando acá, hasta que tuviera tiempo para hacerle los huequitos al otro. O decidirme en cuál iba a ponerlo. O sea, yo generalmente no quería hacer esta revoltija que muchos hacen, porque yo lo hago directamente y lo tapaba con ceniza, con tierrita, entonces los bichitos no se me venían. Pero como ahora todos los días tengo un poco de ceniza por el frío, miren, todos los días, por ejemplo, ahora yo he juntado esto, lo pongo. ¿Y qué hacemos? Con la ceniza vamos revolviendo. Ahora sí vamos revolviendo. Y esto no me molesta revolver. Pero cuando mezclar, quiero decir, o mezclar o revolver, bueno, es lo mismo. Pero cuando ya lo sea de otra manera, es como que es medio tedioso. Y a veces, si dicen que hay bichitos, medio como que uno está revolviendo y los pobres bichitos si están por ahí, como que medio que no me simpatiza, digamos. Estamos hinchando a los bichitos, pobrecitos. Tampoco es cuestión de removerlos, pobrecitos. Bueno, el tema es este, ¿vieron? Que ahora sí no me molesta mezclar porque acá seguro que todavía no hay nada. Ni siquiera le he echado agua. Pero en una semana no se ha visto ningún bichito con esta revoltija que hago. Porque la ceniza, o sea, no hace que atraiga a los bichitos. ¿Ven? Ahí mezclamos. Mezclamos. Incluso la última ceniza, por ejemplo, en la noche, se la echamos por encima, sin mezclarlo, para conservarlo el otro día. Y al otro día, cuando volvemos a llenar este potecito, o si ustedes tienen más, un montón, yo tengo este poquito nomás. Pero ahí lo volvemos a mezclar, lo volvemos a echar ahí, y ahí sí volvemos a mezclarlo, como para que también espanten los bichitos, ¿ven? Ni un solo bichito en una semana. Así que este es un buen método para la gente que dice, no quiero hacer abono porque genera muchos bichitos. Bueno, eso también dicen que si tiene color que no hay que ponerlo. Bueno, yo lo pongo porque si no, si lo quieren sacar, que tienen que ser cosas sin color. O sea, yo como lo hago rápido, se lo pongo. Sin contar tampoco es solamente eso, tiene un montonazo de cosas acá. Lo que sí tampoco va a ser pura ceniza, como yo tengo poquita ceniza, todos los días un poquito. Se lo pongo porque tengo también una buena cantidad de todo lo demás. Y bueno, ¿y ahora qué es lo que hacemos?
Y también junté, vamos por acá, junté tierra, como le dije al fondo, ya verán los huequitos, ven ahí los huequitos que le he hecho, a gusto y a pie serio, ¿no? O sea, cuando, a lo que tengan ganas, ¿no? Bueno, y acá encontré tierrita, como verán, tiene uno cuando barre, tiene peritos de perritos, tierrita sucia, hojitas, etcétera. Y en otro balde, como este, ¿ven? Ahí junto las hojitas, todo lo demás, como para que sea un poquito de cada cosa, no todo de toda hoja. Bueno, si no tiene otra cosa, toda hoja también puede salir algo interesante, pero siempre tenemos algo de naranja, de fruta, verdura, como para poner al compost. Entonces al fondo yo le dije que pusieran mucha tierrita, porque también otra de las cosas que por la que la gente a veces no hace compost es porque esto tira líquido cuando uno le echa o de más agua, boing, tierra. O tira un líquido oscuro que es molesto, ¿no es cierto? Pero cuando uno le echa tierrita al fondo, la tierra puede absorber. ¿Ven? Puede absorber esto. Ahí. Por supuesto, para hacer estas cosas, uno supuestamente se pone la ropa más viejita, por si toca alguna mugrecita. Y luego, bueno, si tienen que, ya terminan, se ponen otra ropa mejor. Yo casi siempre ando muy sencillita porque tengo varios perritos y que me hacen de goma la ropa, o si no me la ensucian y no me gusta, es como que no da. Bueno, ahí ya la pusimos bien, la ubicamos. Bueno, y ahí le puse hojas, esa que les mostré recién, que tenía juntada en ese balde. Y bueno, la acomodamos, porque no tengo más tierra. Pero si no, ustedes le ponen un poquito más de tierra todavía, como para que el líquido sea absorbido por esa tierra, ¿no es cierto? Y también hay que tener cuidado de no echarle tanta agua cuando uno le tiene que echar para humedecer. Y a esto muchos le llaman parte seca, ¿no es cierto? Y todo lo demás, parte húmeda, parte baja. Y de paso esto también, las hojas sirven también para absorber lo que es todo jugo líquido, quiero decir, que genera todo lo demás.